Ok, ahora el siguiente paso, vamos a ir aquí abajo a nuestra carpeta de assets y vamos a crear una nueva carpeta. Haciendo clic derecho, vamos a ir a Create Folder y lo vamos a nombrar materiales. Es muy importante mantener todas nuestras carpetas, todos nuestros nombres bien organizado, porque una vez que comenzamos a importar más objetos, más materiales, más texturas, se vuelve muy caótico. Entonces, bueno, vamos a hacerle doble clic a nuestra carpeta nueva. De nuevo, vamos a hacerle clic derecho, Create Material. Y de nuevo, lo mismo, lo vamos a nombrar Sphere, que es el nombre que veníamos utilizando antes. Le damos OK y vamos a ver que ahora nos ha creado el material. Vamos a ver aquí a la derecha, cuando estemos seleccionados y estemos sobre lo que es nuestro material, se va a abrir toda esta parte en el inspector, ¿no? Donde vamos a poder modificar propiedades, materiales, un poco de todo, ¿no? En un principio, lo único que vamos a tocar aquí va a ser el color. Y le vamos a dar un color rojo, ¿por qué no? Una vez que tengamos esto listo, podemos cliquear sobre ella y arrastrar o sobre el objeto, o lo que podemos hacer, lo podemos llevar así, hasta que aparezca la flecha. Personalmente prefiero más esta opción. Y ahí ya tenemos nuestro objeto con material. El siguiente paso que vamos a hacer ahora, vamos a volver a nuestra carpeta de assets y vamos a crear una nueva carpeta para el objeto creado en MetaShape de antemano y les voy a enseñar cómo importarlo. Entonces, bueno, vamos a crear una nueva carpeta. Objetos. Le damos OK, damos doble clic. De nuevo, vamos a crear una nueva carpeta dentro y le voy a nombrar ordenador. Lo que voy a hacer ahora, doble clic y voy a abrir acá mi carpeta, o sea, donde tengan guardado. Este lo voy a nombrar ordenador. Para que no me vaya a confundir, ordenador. Clic y arrastro. Si no, otra forma de importar un objeto es haciendo clic derecho y pues Import New Asset. Y es lo mismo, puedes seleccionar. Va un poco en los gustos de cada uno. Entonces, bueno, ahora lo que voy a hacer, tengo mi objeto y mi textura aquí importados. Voy a seleccionar mi objeto y lo voy a llevar a mi escena. Van a ver aquí, porque había nombrado mi archivo antemano, ya se me importó aquí a la izquierda en nuestra jerarquía. Y si deslizo y abro, voy a ver que hay un objeto dentro de un objeto. Esto es algo que siempre pasa cuando traemos objetos de afuera. Entonces, bueno, cuando estemos modificando y trabajando un poco lo que son como el tamaño, rotación, etcétera, es importante que siempre estemos seleccionados sobre este objeto. Van a ver cómo acá aparecen diferentes propiedades. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro objeto en escena. Lo que voy a hacer ahora, voy a apretar el botón este de Move y lo voy a intentar llevar hacia donde esté mi esfera, hasta que aparezca acá abajo en mi Game View. Entonces me aseguro de que se vaya a renderizar. Ok, como vemos, está el objeto creo que al revés. No me di cuenta bien en qué posición está. Pero si aprieto sobre este objeto, el Rotate Tool, lo puedo girar. Y ahí ya veo. Ok. Creo que tengo el teclado arriba. Vamos a hacer así.
Ok, ya puedo ver que mi ordenador ahora parece un ordenador. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir a aquí abajo, a esta parte de assets. Voy a ir a materiales, materiales, y voy a hacer clic derecho para crear un nuevo material. Y lo voy a nombrar ordenador. Ahora lo que voy a hacer, voy a ver cómo se me abrieron todas las propiedades aquí, a la derecha en el inspector. Y voy a tener mucho cuidado ahora volviendo a mis carpetas para ver dónde tengo la textura y los archivos de mi ordenador, ¿no? Digo esto porque si hago doble clic o como otra cosa, como se me abre, se me cambia por completo todo lo que tengo aquí en el inspector. Entonces, bueno, lo que yo quiero es tener las propiedades del ordenador abierto. Entonces, bueno, un clic, voy a ordenador, un clic, y ahora voy a llevar esta textura seleccionando, lo puedo ir llevando y lo voy a ir a llevar sobre Albedo. Ahora ya lo tengo colocado y lo que voy a hacer, voy a volver a mi carpeta materiales y voy a llevar mi textura al objeto. Vemos aquí que hay un montón de otras propiedades que se puedan modificar. Ya van a poder como experimentar y jugar con él, depende un poco de la estética y lo que quieran realizar. Hay una opción aquí que dice Normal Map. Entonces, bueno, como cuando hicimos el objeto en MetaShape, por defecto no nos creó el normal map. Con Natalia, cuando queremos un normal map, lo que hacemos es utilizamos un sitio web online, que se lo vamos a mostrar ahora. Voy a ir a mapart.com dash conferencia acute. Y bueno, si hacemos scroll hacia abajo, van a ver que aparece esta imagen aquí, ¿no? Le damos clic y nos va a llevar a este sitio. Ahora lo que tenemos que hacer es traer nuestra textura y lo vamos a llevar sobre este primer cuadrado. Va a demorar un poquito en cargarse. Ahora podemos ver que ya tenemos nuestro normal map creado y ya lo tenemos montado. No es obligatorio hacer este paso, nosotros lo hacemos porque nos gusta que haya como mayor definición y mayor detalle. Ayuda muchísimo para esas cositas, así que bueno, vamos a download. Le doy OK. Guardar archivo y ahí lo debo tener en mis descargas. Voy a volver a Unity, voy a volver a mi carpeta ordenador y me voy a traer el archivo del normal map. Ok, ahora ya lo tengo. Entonces lo que voy a hacer, vuelvo a mi carpeta de materiales. Vuelvo al material del ordenador, de nuevo, teniendo mucho cuidado para no salirnos del inspector del material. Voy a ir a mi carpeta de ordenador, me traigo haciendo clic, ahí no me lo agarro, clic y llevo hacia el normal map. Es muy apenas, no se nota mucho en este ejemplo, pero una vez que lo renderizan lo van a poder apreciar. Entonces, bueno, ahí ya tenemos nuestro objeto texturado en la escena. Próximo paso que le vamos a mostrar, vamos a hacer clic derecho aquí en la jerarquía. Les voy a enseñar cómo hacer un terreno. Entonces, bueno, vamos a ir clic derecho, 3D Object, Terrain. Van a ver que aparece un plano. Si no lo logran ver y parece casi invisible, seguramente es porque la cámara y la perspectiva que tienen no se los permite. Queda como escondido, como es como un plano completamente fino ahora.
Entonces, bueno, si le pasa eso, es solo ajustarlo con el clic derecho en la escena, y que aparezca el ojo. Entonces, bueno, lo que voy a hacer, como aparece aquí en el game mode, el terreno está bastante por afuera. Entonces, estando puesto acá en la de navegación, lo voy a mover. ¿Viste cómo ahí desaparece? Es simplemente por la perspectiva. Ahí me puedo ir acercando. Ok, lo voy a dejar así. Muy bien. Personalmente, para ir trabajando lo que es el terrain, me gusta estar más, tener una vista más de arriba. Bueno. No sé qué puedo ir modificando eso. Me debería estar apareciendo. Ah, mira, viste por la perspectiva, parece como si estuviera abajo, pero no lo está. Así que me voy a asegurar de que está por debajo de mis objetos. Ahí yo puedo ver que sí, pero en el game mode también está muy por debajo. Hago zoom out y lo voy a ir llevando. Ahí. Ok, bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vemos acá en el inspector cómo se habilitan un montón de recursos para editarlo. Y el que nos interesa ahora en este momento es la de Paint Terrain, el segundo. Le doy clic y lo que puedo ver ahora son un montón de pinceles que puedo ir como ajustando y puedo ir interviniendo sobre lo que es el terreno, ¿no? Y ahí va construyendo. A ver si aparece acá. Bueno, vemos un poco por la perspectiva del juego que no está pudiendo visualizarse. Así que voy a volver a modificar la posición de mi terreno. Ahí. Ya está. Faltaba acercarlo un poco más. Pero bueno, en verdad estamos bastante limitados en cuanto a los recursos que tenemos para modificar nuestro pincel. Entonces les voy a enseñar este paso para acceder a nuestros plugins. Vamos a Window, Package Manager. Y va a aparecer el siguiente cartel. Va a demorar un poquito tal vez en cargarse todos los plugins. Pesa bastante. Y vamos a ir sobre este botón de aquí que dice Advance y vamos a cliquear Show Preview Packages. Y ahora vamos a ir al buscador el buscador de la derecha y vamos a buscar Terrain. Ahí nos aparece Terrain Tools. Le vamos a dar Install. Ok, una vez que esté instalado ya podemos salir de esta visión. Si les aparece este cartel, puede ser que les aparezca, le damos Activate This. Y ya vemos cómo se nos acaba de habilitar un montón de recursos más para ir jugando con lo que es nuestro terreno. Vamos a seleccionar. Ah, por defecto puede ser que se les modifique esto. Necesitamos sí o sí en este momento estar en Raised or Lower Terrain. Selecciono el pincel que quiera, que me interesa, y ya lo puedo ir modificando mucho más. Les voy a enseñar unos shortcuts. Si apretamos S y movemos nuestro mouse, o bueno, nuestro mousepad, vamos a ver que podemos modificar el tamaño. No estamos haciendo clic, es solo apretar S y mover. Entonces, bueno, nos ayuda para construir. Si apretamos la A, vamos a ver que modula lo que es la intensidad. Si apretamos Shift, nos tendría que construir hacia abajo. A ver.
A ver, capaz. Ah, shift. Ahí va. Vemos cómo se va bajando un poquito lo que es la montaña. Si apretamos D, se va a ir rotando. Acá en este no se aprecia, pero bueno. Si doy D y muevo el mouse, ahí ya se gira y se genera otro tipo de textura. A veces, cuando empezás a jugar con los shortcuts, se te puede ir este cartel acá del costado, por lo general por defecto, no sé por qué se va sculpt. Vamos a intentar siempre asegurarnos que estamos en esta cuando hacemos esos detalles. Siguiente paso, lo que les voy a mostrar es si vamos a sculpt. Bueno, acá tenemos un montón de como factores, pinceles, herramientas para jugar. Vamos a ir primero a la de sculpt y vamos a ir a bridge. Esto es lo que hace, se utiliza para construir puentes. Si le damos control y cliqueamos otro sitio, va a construir un puente. Le voy a dar undo porque no me gustó ese puente, lo quiero más en el fondo. Le doy control y cliqueo hacia donde quiero que se construya. Esto es muy interesante para ir construyendo caminos, lo que es lo que quieran. Pueden también como ir modulando todos los factores. Otro que vamos a ver es la de noise. Pueden ir modificando, generando más textura, más ruido. Eso es lo interesante para jugar. También tenemos terrace. Esta es una de mis preferidas. Le voy a aumentar bastante a ver qué pasa. Pero bueno, vemos cómo va como dividiendo lo que es el terreno. A ver. Y bueno, básicamente es jugar, es explorar, es ir viendo. Si le doy a ver en esta. Sigo. Pero bueno, básicamente jugar es ver un poco qué quieren lograr y bueno, van jugando y construyendo lo que es su terreno. Algo muy interesante y que vale la pena resaltar, que se lo voy a comentar muy para arriba, si van a Window, Terrain Toolbox, les va a aparecer este cartelito. Esto lo voy a cliquear y dragar y lo voy a llevar aquí, detrás del inspector. Y hay una opción acá que dice Import Height Map. Acá lo que puedo hacer es cargar una imagen. Si busco Height Map en Google, puedo ver diferentes formas de montañas o diferentes como claroscuros. Simplemente llevo la imagen para aquí y se importa y se construye lo que es el terreno en base a esa imagen. Es muy interesante. Lo voy a deseleccionar por ahora. Siguiente paso que les voy a mostrar brevemente. Set height. Lo voy a tener seleccionado, voy a ir hacia abajo y ponerle, le voy a dar un set height de 10. Todo lo que ahora construya con este pincel se va a ir llevando a la misma altura. Esto es muy bueno para construir caminos o lo que quieran. Siguiente paso que no les voy a mostrar ahora, pero bueno, si cliquean sobre esta parte de aquí, ya podemos poner árboles. Hay un montón de plugins que se pueden descargar para hacer eso. Podemos pintar flores, pasto, lo que quieran. Les voy a mostrar rapidito cómo podemos pintar esto. Deslizamos el cartel, vamos a Paint Texture y lo que vamos a hacer, vamos a ir a lo que es el Asset Store. Acá arriba, al lado de Scene, le damos clic. Esto es un sitio web para, nada, para descargarse texturas, para descargarse diferentes cielos, paisajes, lo que quieran. Entonces, bueno, ahora voy a buscar Terrain. Hay muchos que son pagos, hay muchos que son gratuitos. La verdad que está muy, muy bien. Y hay uno en particular que estoy buscando, que está muy bien. Este de aquí. Terrain Tools Sample Asset Pack. Es gratuito. Le voy a dar
importar. Y me va a aparecer el siguiente cartel. Le doy import de nuevo. Listo. Algo que aparece por defecto. Por defecto, perdón. Algo que me apareció por no fixear mi normal mat es esto. Por suerte se dio cuenta. Le voy a dar fix now. Simplemente es como conectar el normal con la imagen. Es irrelevante esto del terrain. Voy a volver a mi escena y ahora voy a poder pintar mi terreno. Si voy a Layers, voy a darle clic a Create New Layer y van a ver todas las opciones que se han podido descargar. Voy a descargar esta de Sand, ¿por qué no? Y le doy doble clic y van a ver que se puso por defecto. Entonces, bueno, ahora lo que podemos ir haciendo es creando nuevas capas en la que vamos a poder superponiendo, pintando, vamos a ir seleccionando y pintando sobre lo que queremos. Podemos ir modulando el tamaño y bueno, lo que vayamos viendo. Hay un montón de librerías, pueden ajustar también el tiling, todos estos detalles. La verdad que está muy bien.